Coriza infecciosa. Etiología. Causado por Avibacterium paragallinarum, antes conocida como Haemophilus paragallinarum. Es una bacteria gram negativa con forma de bastón, inmóvil y capsulada. Es aerobia facultativa y no produce esporas. Se caracteriza por reducir nitritos y nitratos, además fermenta de glucosa sin producir gas. Existen tres serogrupos, A, B y C, y dentro de estos hay 9 serovariedades. Es una bacteria muy delicada y muere con rapidez fuera de los tejidos, por lo cual no sobrevive más de 48 horas a una temperatura de 18 a 24 grados centígrados. Su virulencia varía de mínima a muy elevada. Epidemiología. La distribución de esta bacteria es mundial. El único país libre de la enfermedad es Nueva Zelanda, en donde la enfermedad se considera exótica. Produce cuantiosas pérdidas económicas, ya que produce disminución de la ganancia de peso y disminución en la postura. Se ha logrado aislar la bacteria en faisanes y codornices. Además, existe la coriza infecciosa de los pavos, pero esta es causada por Bordetella avium. Coriza infecciosa es una enfermedad con alta morbilidad de hasta el 100%, pero baja o nula mortalidad. Esta bacteria tiene tres serogrupos, que son A, B y C. Y estos tienen 9 serovariedades. A pesar de que se conoce poco sobre los factores de virulencia, existe evidencia de que la cápsula y antígenos hemagglutinantes específicos son necesarios para la patogenicidad de Avibacterium paragallinarum. Aves de todas las edades son susceptibles, pero se ha comprobado que aves de mayor edad tienen reacciones más severas a la enfermedad. Existen factores que también influencian para la presencia de la enfermedad, como son las infecciones concomitantes causadas por Mycoplasma gallinarum y Pasteurella multocida. Los serovares presentes en Ecuador son A1, A2, B1, C1 y C2. En nuestro país, ¿en qué provincias tiene mayor presentación esta enfermedad? La sierra, porque hay un factor que es bien predisponente, que es las condiciones ambientales. En la costa es muy difícil, bastante difícil. Se presenta así, pero de forma esporádica y quizá de la entrada del invierno podría presentarse algo de condición. Transmisión. La transmisión es horizontal.
se da por contacto directo, por agua de bebida, descargas nasales o por vía aérea. Patogénesis. La bacteria ingresa al organismo generalmente por vía respiratoria. La bacteria tiene un fuerte tropismo por las células ciliadas, por lo cual se adhiere a la mucosa ciliada del aparato respiratorio superior. La cápsula y el antígeno hemoaglutinina intervienen en la colonización. Durante la multiplicación se liberan sustancias tóxicas. Las bacterias migran al sistema respiratorio inferior, pulmones y sacos aéreos. Esto se da solo después de una interacción sinérgica con otros agentes infecciosos. El periodo de incubación es de 3 días y dura no más de 10 días en su forma leve y 3 semanas en su forma grave, siempre y cuando no se complique con otras enfermedades. Signos clínicos: edema oculonasal con supuración maloliente, edema facial, disminución de consumo de alimento y agua, disminución de la ganancia de peso y de la postura, pudiendo llegar hasta un 20%. En su forma grave hay conjuntivitis, de forma que los ojos de las aves están cerrados, hinchazón en las barbillas, taquipnea. Patológico no, porque el aparato respiratorio es causado por una serie de virus y bacterias que le va a dar las mismas sintomatologías. Quizás lo que puede orientar es que hay un hinchazón de los senos inmunitarios, senos nasales, y como hay hinchazón hay líquido, la próstata sale un líquido, una secreción clara de la nasal, un signo de lesión patológica. Lesiones macroscópicas: edema subcutáneo de barbilla y cara, traqueitis, aerosaculitis en casos graves. Lesiones microscópicas: pérdida de cilios y microvellosidades, edema celular, degeneración celular, infiltración leucocitaria. Diagnóstico diferencial: leumovirus principalmente, es igualito. Y también con viruela subclínica, con pastanela subclínica, que no se puede confundir. Debe diferenciarse de deficiencia de vitamina A, cólera, síndrome de la cabeza hinchada y viruela. Diagnóstico: para dar un diagnóstico certero, debe visualizarse la bacteria. Para esto debe realizarse aislamiento y cultivo. Las muestras deben tomarse de exudado nasal de los senos infraorbitales de 2 o 3 aves. También puede realizarse raspados de tráquea y sacos aéreos. Deben ser sembradas en agar sangre, incubándolos a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas, con una atmósfera con 5% de CO2. Se debe conservar colonias translúcidas que miden 0,3 a 1 milímetro de diámetro. Pruebas diagnósticas, lo que debería hacerse es ahora, está muy de moda desde PCR, una parte genética, pero los costos para hacer eso son muy complicados, para hacer una rutina. Entonces lo que hacemos es un aislamiento bacteriano a través de un feeder, o sea, la coriza, ¿no es cierto? La coriza tiene características para poderle ver, es una bacteria bipolar que crece muy bien en sitios agares y tiene condiciones que inhiben unos azúcares y crece en otros azúcares. Hay una tabla que uno puede ir viendo en qué va a crecer la coriza. Pero necesita dos cosas indispensables. La una es que desde la época del 90 más o menos, unas bacterias de coriza necesitan, son dependientes de la sustancia, de la nicotinamida nicótica para que pueda crecer. Y otras dos son independientes. En Australia digo que algunas cepas no dependían de ese factor de crecimiento. Entonces hay dos tipos de especies de crecimiento. Y ahí lo demás entonces tiene que verse es como un aislamiento en microaeroquilia completa, así de que sacar el oxígeno. Y sembrar con un fides que es del estafilococo epidémicos o hípicos, en el cual el estafilo crece aquí y las colonias crecen como gotas de rocío alrededor. Eso es indispensable. Y es patognomónico, eso sí, ese aislamiento es patognomónico. No hay otra bacteria que dé gotas de rocío. Solo en coriza. Control y prevención. El vacío sanitario resulta efectivo para el control y eliminación de la enfermedad, ya que la bacteria sobrevive poco tiempo en el ambiente.
debe existir estrictas normas de bioseguridad y deben existir buenas prácticas avícolas. Se debe eliminar aves recuperadas de la enfermedad, ya que actúan como un reservorio de la enfermedad. Se puede vacunar a las aves con una bacterina. Sin embargo, esta es específica de cada serogrupo, es decir, no existe protección cruzada. No hay una vacuna que cubre todos los 9 serotipos, no lo hay. Siempre va a ser uno de A, uno de C y siempre de B. Tratamiento. Fluoroquinolonas de segunda generación, como la enrofloxacina, por 5 a 7 días. También se han indicado buenos resultados en la eliminación de la bacteria con sulfas más trimetoprim. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Coriza infecciosa es una enfermedad causada por Avibacterium paragallinarum. Antiguamente se creía que o se conocía esta bacteria como Haemophilus paragallinarum, pero en la actualidad es Avibacterium paragallinarum. Esta bacteria presenta cápsula y antígenos hemoaglutinantes. La transmisión es horizontal, puede ser por agua de bebida. Es importante eliminar los animales recuperados, ya que pueden actuar como reservorio de la enfermedad. Y también hasta ahora no se ha descrito transmisión vertical y no hay transmisión a través de huevos. Puede haber signos como hinchazón de cabeza, descargas oculares y nasales, conjuntivitis, disnea, disminución de la postura e inapetencia. Las lesiones más importantes de esta enfermedad son inflamación catarral, conjuntivitis, material caseoso en conjuntiva y senos orbitarios, traqueitis, pero sobre todo también un edema facial, que es lo que caracteriza esta enfermedad. Para llegar al diagnóstico de la enfermedad, lo podemos hacer a través de los signos y de las lesiones que vamos a ver en el animal, pero también podemos realizar pruebas de laboratorio, como son el aislamiento y cultivos para poder observar a la bacteria con microscopía. Para los cultivos vamos a utilizar factores de crecimiento, y todo esto sería serología. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad son micoplasmosis, virus respiratorios, pasteurilosis y deficiencia de vitamina A. El control y la prevención de la enfermedad se pueden llevar a cabo por medio de buenas prácticas de manejo, bioseguridad y evitar granjas con aves de diferentes edades. Una vez que ha habido un brote, es importante mantener eliminado todo residuo de la enfermedad, incluso las aves recuperadas, porque como vimos antes, actúan como reservorio de la enfermedad. También podemos usar medicamentos contra la enfermedad, como son como es la enrofloxacina, y también vacunas contra la enfermedad. Sacrifice.